Inti Talks. ¿Hace cuánto que falleció tu mamá? Casi 17 años. Casi 17 años y todavía está aquí. Sí. Ven, por favor, vamos a trabajar aquí. Vas a trabajar conmigo, ¿sí? Sí. Bien, vamos a elegir aquí una persona que pueda representar a tu mamá. ¿Te das cuenta de lo que pasa aquí? ¿Me pides que te ayude? Sí, sí, Dame un sí, segundo, sí. ¿sí? Me pides que te ayude, pero al mismo tiempo hay algo que cuando te voy a dar la ayuda, dice, no, 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 no. Es que no puedo dejar a mi mamá. Es eso, es que no la puedo dejar ir. Entonces, hay dos situaciones que van a entrar en juego aquí. Permíteme, ¿eh? Lo hago con todo respeto. Es la arrogancia, porque yo me opongo a la vida, no acepto su muerte. Y no aceptar la muerte de alguien es oponerse a la vida. Entonces, mientras yo me opongo a la vida, no puedo vivir yo. Entonces, también es que yo me cargué de la responsabilidad de mantenerla viva y de reemplazar a mi papá. ¿Ves? Entonces, yo tomé el lugar de mi padre. Y cuando hablábamos de órdenes familiares, tú tomaste un lugar que no te corresponde. Ese lugar no te corresponde a ti. No te corresponde ocupar el lugar de tu padre. Eso es no. Entonces, es. De alguna manera, también te súper empoderaste, haciéndote creer a ti misma que tú tenías el gran poder de poder vencer a la vida, a la muerte, digo. Entonces, vamos a trabajar con tu mamá. ¿Estamos? Vamos. ¿Me quieres ayudar? Tú vas a ser su papá. Ponte aquí, por favor. Esa es tu mamá. Mírala. Sí. Es exactamente lo que te digo. Tienes ira con tu mamá y tienes ira con la vida. Porque no aceptas la vida como es, eso se llama capricho. Esa no es tu mamá, esa es la vida. No estás aceptando la vida. No estás aceptando la vida. La vida, vida. Es decir, que tú estás como la medida de la vida. Eso se llama egotismo. Estás tratando de reemplazar a tu papá. Eso se llama búsqueda de poder. No estás tampoco aceptando que él es el papá. Estás reemplazándolo. Estás provocando. Y posiblemente te la pases así con tu pareja. ¿Qué hago? Aquí estoy. Te voy a ayudar. Es que eso por eso Aquí pregunto, porque estoy. no sé qué hacer, Aquí yo no estoy. sé Aquí eso. estoy. Aquí estoy para ayudarte. Y tú también. ¿Sabes lo que toca hacer? A ver si puedes. Lo que sea. Vamos a ver. Vamos a ver. Sácate las manos del bolsillo. Sí, si te quieres sacar la chaqueta, sácatela. Gracias. Date vuelta. Y dile así. Tú eres el papá. Tú eres el papá. Otra vez. Tú eres el papá. Baja la cabeza. Agáchate más. Más todavía. Más. No, de rodillas, como estabas, ponte de rodillas, como lo estabas haciendo, ve, ten el coraje de hacer eso, ponte de rodillas, pon tu cabeza en la tierra y díceselo. Otra vez. Sí. Vas a poder levantar, poco a poquito. Ve levantando. Mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Date vuelta. Mira. Eso no lo puedes hacer tú. Ponte frente a ella. Esa es la vida. No es tu mamá, es la vida. ¿Vas a seguir oponiéndote a la vida, desobedeciéndole, peleando con ella, o la vas a aceptar? Ponte de rodillas. Pon tu cabeza en la tierra y di, lo siento mucho. Vamos, lo siento mucho. Siento mucho. He sido muy arrogante. He sido muy urgente. No aceptándote. No aceptar. Tú eres la vida. Tú eres la vida. Y yo obedezco. Yo obedezco. Aunque me cueste. Que me cueste. Y puedes de dejar descansar en paz a tu madre porque no la dejas descansar. La tienes aquí y ella quiere descansar. ¿Cierto que sí? Dile, díselo a tu hija. Te pido que me dejes descansar.
Bien, pienso que se pueden ir. Vaya, vaya. Mira que se vayan, mira, déjalos ir. Ay, que vayan a vivir su vida, ¿cierto? Uf. Y era ahora, pobrecitos. Tenías ahí martirizados. Bien, bien. Es un buen paso en tu proceso. Te felicito. Gracias. Por favor.